軽い怪我じゃ済まないぞ。お互いにな。たかが足止めに随分と全力を出されたようですね。もし俺が失敗してもお前がいればあとは大丈夫だと思ったからな。さっさと決めてこい。信頼していただけて光栄です。Muy buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo. En el día de hoy tenemos ya la celebración activa de la versión japonesa de Tanabata, por lo cual evidentemente llega en 12 horas. Estaremos esta tarde en directo haciendo cosas de la versión japonesa y de la versión global. ¿Japonesa el qué, Valia? Pues viendo el showcase del Ultra Instinto, viendo el showcase de ESA y alguna que otra cosilla más. Así que hoy va a ser día de Dokkan Battle, por lo cual hemos visto también la descarga de la versión global, el contenido que ha habido y demás. Por lo que en este sentido tenemos ya la celebración de Tanabata disponible. Por cierto, muy chula la imagen de Tanabata, bastante bonita. Tenemos por aquí lo que sería el tema del Login Bonus y las misiones especiales y demás. Vale, el hecho del Login Bonus, lo de los tickets que vamos a poder conseguir, las misiones de los tickets también, porque nos van a dar estos tickets Rainbow y demás. Estaremos, Valiant, te vas a quedar hasta las 6 de la mañana para, en este caso, lo que sería el hecho de esperar el banner. No, vamos al día siguiente, tiraremos humo, haremos directo, tanto en YouTube como en Twitch, y tiraremos humo, ¿vale? De momento el banner no se sabe, pero bueno. Tenemos aquí lo de Porunga, que ahora vamos a ver a continuación cómo se consigue las bolas de Porunga y demás, ¿vale? Tenemos aquí el banner, el cual, pues, Goku Ultra Instinto más Dispo, lo que sería el resto de unidades no se sabe. Veremos a ver qué banner nos pone. Y ojito con esto, que el día 7 del 7 tenemos en este caso el regreso de las unidades del noveno aniversario. Por lo cual, si en la japonesa habéis estado ahorrando monedas rojas y más, pues sería lo suyo que en este caso compraréis o a Broly o a Gohan Bestia. Gohan Bestia sería lo idóneo, comprarlo. Pero bueno, tenemos el evento Dokkan para sacar evidentemente lo que sería el hecho de... de las medallas y de las misiones que tenemos para sacar más rápidamente las medallas de este Goku Ultra Instinto. Y luego, pues evidentemente, tenemos aquí una cosita bastante interesante, que es el banner, como veis por aquí, de 17 con Freezer, ¿vale? El 17, el físico, que evidentemente no van a poner super esa, pero ¿sabéis cuando han metido un banner así de ese sentido? Sí que es cierto que la mayoría de las veces, vamos a abrirlo por aquí, unidades que han estado dentro de ese banner tienen su esa correspondiente. Es decir, no hace mucho, por ejemplo, en la versión japonesa, pues metieron este banner donde teníamos el ESA de Kefla, el ESA de Kale y Caulifla, y el resto pues de unidades, bueno, el Super ESA. De momento este banner, cuando llega, este banner lo tendremos disponible a partir del día 28, se podrá ver un poquito más allá de eso, del contenido, pues bueno, no sé si... Es que no creo que vayan a meter algún Super ESA, quizás a lo mejor... En cuanto representante de Universo 7, sí que es cierto que podrían llegar a poner el Super ESA. No sé si lo llegarán a meter dentro del banner. Pero bueno, sería el Super ESA de este señor, ¿vale? Que tendría bastante sentido y estaría bastante bien. No sé si lo van a llegar a hacer, pero bueno, lo tenemos por ahí. Veremos hasta cuando saque el banner, veremos a ver qué es lo que pasa. Pero en este caso, aparte del ESA, yo creo que lo que va a venir, evidentemente, en este caso, pues sería el ESA de... Posiblemente el ESA de este señor, ¿no? ¿Le hace falta? Sí, ya que no tiene nada de defensa, tiene gran incremento de ataque de un turno, incremento de ataque de un turno en caso de daño mega causal con baja ataque y defensa, 70% de ataque y defensa, gran oportunidad de lanzar en este caso hasta dos ataques adicionales, adicionalmente tiene ataque y defensa de un 7% hasta máximo de 70%, y que más uno hasta máximo de 7% con cada ataque que realizamos, ¿no? Oportunidad de un crítico de un 7%, reducir el daño de un 7% en el mismo turno en el cual por cada ataque realizado. ¿Le hace falta el ESA? Evidentemente sí, gente, le hace falta el ESA, pero vamos, como el 17 de Universo Saga que han sacado, que de hecho lo he estado probando un poquito, que tendréis el showcase también de él, me parece impresionante lo poquito que llega a probar y le hace falta, gente, ¿vale? En este caso, seguimos viendo cositas, ¿vale? De Tanabata. Tenemos el ESA que llega el día 2 de julio, tenemos las misiones de extra que nos suelen poner también, relacionadas con alguna razón y demás. Tenemos por aquí la media para sacarla, música evidentemente de Dragon Ball Super, del torneo del poder, ofertas de S, ofertas para comprar los dos orbes de subida de links, las llaves, en este caso lo de, bueno, banner de Kais, lo de los 77 SSR que veremos a ver cuál nos ponen, ¿vale? A ver cuál ponen y demás, que en este caso pues habría que ir viendo un poquito, ¿no? A ver qué, en qué unidades interesantes ponen. Luego, misiones de fin de semana, el evento del Supreme Battle Spectacle, que es del torneo del poder, con 4 stays. El evento renovado también lo tendremos a partir de mañana. ¿Y esto qué?
23 del 7. Esto creo que es... No sé... Bueno, voy a traducir un momentito, gente. Ha llegado una nueva etapa. Nueva etapa. Este es el evento de los dioses de la destrucción, si no me equivoco. O sea, va a venir una nueva etapa en el evento de los dioses de la destrucción. ¿Le van a dar un poquito más de sentido y de lógica a este evento? Vale. Interesante. Tenemos aquí Virtual Dokkan, que tenemos a partir de mañana. Nuevas misiones que tenemos disponibles ya, bueno, lo de Freezer, que había misiones nuevas y más cositas y demás en cuanto, pues, Tanabata, ¿no? Luego, lo de Porunga, gente, vamos a verlo por aquí. Aparte, bueno, todas las misiones que tenemos actualmente disponibles y la que estuvimos viendo, pues, allí en la descarga gatos, bueno, de madrugada, de las que nos faltan por llegar, ¿vale? Cuando comience prácticamente el resto de eventos y demás, pues tendremos más misiones, que es una celebración con bastante contenido, como estáis viendo por aquí. Esto es lo de Porunga, que va a haber 3 sets y vamos a tener, pues en este caso, pues recompensas y demás, que de momento, pues lo de Porunga, hasta que no comience la propia celebración, creo que es a partir de... no sé si está disponible para ver en este caso ya lo que sería... Bueno, comienza a partir de la... De las 6 de la mañana puede ser, un momentito, voy a mirarlo por aquí, lo de Porunga, básicamente tenemos por aquí. Sí, a partir de las 6 de la mañana podríamos llegar a ver las recompensas y demás. Pero bueno, viendo un poco qué nos pide más, aquí viendo un poquito los distintos sets. Pasando al evento este de Rochi, el de Subilinks, básicamente es este, ¿vale? Vamos a ir viéndolo un poquito a poco para que sepáis cómo pasarnos, bueno, cómo conseguir las bolas de dragón y demás. Sería este por aquí, ¿vale? El evento de subir links, intercambia un tesoro, que este, lo del tesoro es básicamente esto, ¿vale? Lo que nos van dando por login y nos van dando por Unga también y demás. Esto es básicamente para lo de los 77 SSR, ¿vale? Así que nada, pásate una estrella al menos con un personaje de Reino de los Dioses, realiza un Friend Summon, que en este caso pues básicamente es... tirar un a lo del banner de amigo, consumir 77 de estamina, subir el superataque una vez. La misión sería del mismo tipo, ¿vale? Está por aquí. Luego lo siguiente, hacer el set, bueno, el set 2, que básicamente sería a partir del 5 de julio. El set awake a un personaje, clica en la imagen secreta que estará abajo, es decir, esto ya ha sido otras veces cuando estamos en la pantalla principal, va a aparecer una imagen como esta y tendremos que clicar, ¿vale? Para que nos den pues esa bola, ¿no? No can awaken un personaje, pásate una stay con al menos un equipo Rainbow, uno de cada tipo, ¿vale? Ya sabéis, físico, tech, STR, AGL, inteligencia. Recoge 7 orbes Rainbow, que esto es bastante sencillo. Usa un objeto de entrenamiento, una training location y demás para conseguir la siguiente bola. Y clica en el scooter, en el banner, básicamente para que te dé la bola. Esto básicamente, bueno, cuando tenemos lo del banner, ¿vale? Cuando estamos dentro del banner, va a aparecer aquí arriba un scooter para ver los personajes que aparecen en el banner y cuando le demos ahí nos va a dar la bola, o sea que no tiene mucha complicación, ¿no? En este caso, bueno, gasta punto de baba, comprando cositas de man baba para que nos den pues la siguiente bola, sube el link de un personaje de una vez, usa un super memory, pásate una estrella al menos con un aliado de Ally of Justice, en este caso sería, supongo, del efecto de la justicia, la categoría, básicamente. Pásate una estrella sin recibir nada de daño, pásate una estrella al menos con un equipo Strength, ¿vale? De todos los tipos, y pásate una estrella al menos en menos de un minuto, ¿vale? Así que sería esto por aquí, los 3 sets de Porunga, que tampoco es que tenga mucha complicación las misiones, ¿vale? Veremos ver un poquito pues la recompensa que nos dan por lo de Porunga, supongo que será bastante parecido a lo del año pasado. Pero bueno, hasta aquí el vidito, gente. No olvidéis suscribiros, no olvidéis dejar un like y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Cuidaros, hasta la próxima y adiós.